Y ya le decíamos, acabamos de ver en este reporte, que algunas líneas de autobuses y vehículos están viajando a la capital del país por Cuautla, Morelos. Esto ha generado intensa, por supuesto, carga vehicular en la autopista Puebla-Atlixco y en la siglo XXI, donde la circulación es muy lenta. La caseta de la vía Tlixcáyotl, que es la salida para Atlixco, para poder tomar esta ruta, también presenta bastante carga vehicular.